Bueno, vamos a seguir respondiendo las preguntas. En fin, a ver, ¿quién sigue? Licho, el amigo Licho de Mérida, de los Jaguares, de Mérida, México. ¿Qué te inspiró a hacer este gran viaje? ¿Qué te inspiró a hacer este gran viaje por el continente de América? ¿Qué me inspiró a hacer este gran viaje? La verdad que hubo muchas cosas que me inspiraron, o sea, dejando de lado, ¿no? Estamos hablando de inspiraciones, o sea, dejando de lado el sueño propio de querer hacerlo y demás. Pero si hablamos de cosas que me inspiraron en su momento y de toda la vida, empezando por Julio Verne, que leía los libros de Julio Verne de muy chico y que eran fascinantes porque me hacían viajar sin salir de la casa. La verdad que desde Julio Verne en adelante hubo libros, películas, personas. Si hablamos de libros, un libro que ya estaba en realidad, ya tenía la moto cargada, digamos, por así decirlo, y conseguí el libro de Atrapa tu sueño, de la familia Zapp, una familia que lleva como, no sé, como 16 años viajando en un Graham Pace del año 1928. O sea, para que se hagan una idea, los rayos de las ruedas son de madera, o sea. Y ya han tenido como 4 hijos, uno en cada continente. O sea, es un libro de su primera parte de Argentina, Alaska. Y es muy inspirador, la verdad que es un libro muy recomendado. Espero algún día poder escribir un libro similar a ese, o sea, que sea tan inspirador como ese. Después, si hablamos de películas, de películas ha habido miles, la verdad que películas hay muchas, muchas, así de viaje. Creo que a la mayoría le gusta mucho Into the Wild, o hacia Ruta Salvaje. La verdad es que sí, puede ser que haya inspirado algo, no es la que más. Hay muchas películas, la verdad que no podría nombrar una en este momento. Tengo una nube de películas ahí dando vuelta. Y si hablamos de personas, bueno, la verdad que sí, hubo varios viajeros, sobre todo en moto. Como por ejemplo el Cuco, un chico de Buenos Aires que salió en una Transalp, hizo Argentina, México, en México se enamoró de una mexicana, de ahí siguieron viaje los dos y recorrieron el mundo, también llevan como 15 años, no sé cuánto tiempo llevan viajando. Imagínate, hace 16 años el loco tenía una página similar a la mía en la que iba subiendo ahí su bitácora. Y yo leía las cosas que vivía y que le pasaba y decía, puta, yo quiero que me pase eso, o sea, todo eso quiero que me pase a mí. Entonces, la verdad que creo que ya no figura más en la página, creo que sacó todo, ya no sé si se puede leer, pero era genial, la verdad que me inspiró mucho. Después, otro viajero más contemporáneo, bueno, que salió ya hace unos 4 años, Yaito, un amigo. En realidad, todo esto en realidad fueron como los empujones finales. Yo ya estaba decidido, ya tenía la página web del viaje hecha, o sea, como te digo, ya el viaje ya estaba. Pero ya hago, en ese momento fue como, ay, seguí autoinspirándome todo el tiempo como para cebarme a mí mismo, o sea, porque ya estaba en esa locura de que ya salía de viaje y quería leerme todo y. Entonces, ya hago. Remoto, después, bueno, Escoto también, Emilio Escoto. Lo que pasa es que Emilio Escoto, a mí me da bronca lo de Emilio Escoto. Bueno, sacó un libro y lo sacó en inglés. No, sacó un libro en inglés, o argentino, y sacas un libro en inglés. O sea, ¿vos te crees que no lo van a leer en español? O sea, se cansaría de vender el libro si estuviese en español. Yo no sé por qué no lo hace. Entonces, como que el libro de él no lo pude leer. Sí, he visto algunas entrevistas, digamos, en YouTube, pero bueno, aparte una vez le escribí y nunca me respondió, entonces también me quedó ahí medio cruzado, porque le he escrito antes del viaje a millones de viajeros preguntándole tonteras y todos me respondían, este fue el único que no me respondió. Entonces bueno, qué buen paisaje, loco, era lo que es el sol pegando contra las palmeras allá, increíble. Ni hablar de las chicas que se acaban de poner ahí, pero bueno, muy bueno,
El paisaje es increíble el lugar. ¿Qué más? O sea, inspiradores, te digo, yo creo que el más inspirador fue Julio Verne, digamos. Desde ahí arranqué Emilio Salgari, Julio Verne, Escribe tu propia aventura, eran unos libros geniales. Yo no sé si se siguen haciendo esos libros. Vos empezabas a leer el libro y después de X cantidad de páginas te hacía una pregunta si querías ir a tal lado o a tal otra. Dependiendo de lo que vos quisieras, saltabas a un número de páginas en especial. Entonces vos podías elegir tu aventura, vos podías decidir en el mismo libro la historia, era genial. O sea, a mí me encantaba ese libro, no sé, tenía 12 años, 10, no sé, me leía todos esos libros. ¿Qué más? Inspiraciones. Bueno, desde La aventura del hombre, que era chiquito y lo único que había para ver en la televisión, que teníamos tres canales en casa, el 10, el 12 y el 8, era todo lo que había para ver. Y La aventura del hombre eran documentales del mundo. Era increíble. Me encantaba ver esos documentales. ¿Qué sé yo? Hay tanta gente que me ha inspirado en algún punto. Y la verdad que en cierta forma, no solamente los libros, y hablando de personas, mi madre, mi familia, en cierto modo, también me han inspirado. O sea, mi madre siempre fue muy curiosa, cada vez que salíamos a pasear, a dar una vuelta en el auto, porque a lo mejor no había dinero para ir de vacaciones a algún lado, pero sí podíamos salir a dar una vuelta en el auto, pasear por la Sierra de Córdoba, se metía en cualquier lado con el Rambler, me acuerdo, era un Rambler Ambassador, era un catamarán ese auto gigantesco. Y imagínense, yo de chico entraba en la luneta de atrás acostado, o sea, era gigante el auto de separado. Y era como, uy, mirá, nos metíamos por un camino, ahora dónde lleva este camino, listo, vamos. Y mi vieja ahí manejando, y pasaban horas, qué sé yo, llegaba una curva y bueno, ya se está haciendo tarde, volvamos, qué sé yo. Ah, vamos a ver qué hay hasta la otra curva. Y vamos, ah, mirá. Iba ahí siempre esa curiosidad de mi vieja por ir a ver qué hay más allá, también me inspiró, sí, cómo no inspirarse con esas cosas, digamos, uno se cría con eso. La verdad que salir a caminar con mis hermanos cuando íbamos a acampar en familia, salíamos con mi hermano y mi hermana a caminar bordeando el río. Eso era aventura. Aparte, imagínense, yo me crié con el río atrás de casa, yo salía a caminar por el río con mi perro. O sea, esa es la vida que me gustaría tener y que me gustaría darle a mis hijos si algún día tengo. O sea. Pero bueno, creo que estoy haciendo las respuestas súper, súper largas. Pero bueno. Me debo a ustedes.